El cambio de horario está a la vuelta de la esquina y muchas personas se preguntan cuándo tendrán que sumar una hora a sus relojes. La respuesta es el segundo domingo de marzo, 8 de marzo del 2020 a las 2 de la madrugada. Pasarán a ser las 3 de la madrugada y tendremos que adelantar una hora todos los relojes. La mayoría de los estados cambian su horario para ahorrar energía eléctrica, adelantando su reloj todos los años el segundo domingo de marzo, comenzando así con el horario de verano, que se mantiene vigente hasta el primer domingo del mes de noviembre. En realidad, el 8 de marzo será un domingo de tan solo 23 horas. Eso lo vas a notar el lunes por la mañana, pero todo tiene su ventaja. El madrugón quiere decir que inicia el horario de verano. ¿Por qué se hace el cambio de hora en Estados Unidos? La mayoría de los estados en Estados Unidos cambian el horario para ahorrar energía eléctrica. ¿Cómo se hace el cambio de hora? Tendrás que adelantar una hora el reloj la madrugada del 8 de marzo. ¿Todos los estados lo hacen al mismo tiempo? No, ya que en Estados Unidos hay diferentes usos horarios. El cambio se hace de forma progresiva. Cuando un estado llega a las 2 de la madrugada, se hace el cambio. Te dejamos algunos consejos para adaptarte bien al cambio de horario. Establecer una rutina de sueño con horarios fijos para dormir y despertarse, lo que facilitará la adaptación del organismo al nuevo horario. Evitar las siestas hasta acostumbrarse al nuevo horario, con el objetivo de limitar los desajustes en el ritmo de sueño y la vigilia. Eludir las cenas pesadas y no acostarse inmediatamente después. Comer alimentos ligeros con poca grasa. Reducir el consumo de cafeína y otros excitantes que no son buenos aliados para adaptarse al nuevo horario. Realizar ejercicio físico varias horas antes de dormir, ya que tal y como recuerdan, la actividad física intensa puede producir insomnio. Evitar las luces brillantes de móviles, ordenadores y televisores antes de dormir, porque altera los ritmos cardíacos y reduce la calidad del sueño. Comparte este video con tus amigos para que se enteren de todo sobre el cambio de horario.